Sí, tres, pero creo que esa no es la definición correcta. Sí, Guille, tenés razón, el ejemplo no está muy claro. No importa, revisemos de nuevo la materia. Es verdad, nos hizo unos apuntes en la página 120. Ve, ahí está el profe. Hola, hola profe. Hola, ¿cómo están, muchachos? Hola, profe. ¿Qué hacen por acá? ¿Qué están haciendo? Ay, profe, qué salvada, ¿podría ayudar? Con mucho gusto, ¿qué les puedo servir? Profe, enlaces químicos. Es que sí, profe, no comprendemos bien qué es un enlace químico. Me imagino que quieren algo práctico, ¿verdad? Bueno, imaginémonos algo que ustedes realizan todos los días. ¿Trabajar, profe? Exactamente, trabajar. Sin embargo, para trabajar recordemos que necesitamos energía. Y esa energía podemos conseguirla... durmiendo. Y alimentándonos. Correcto, muchachos. La energía la podemos conseguir alimentándonos. Quizá es la única forma, inclusive, para obtener la energía necesaria para dormir. Eso me lleva a mostrarles unos productos que traje al mercado. Quizá nos sirvan un poco para explicar el concepto de enlace químico. Trajimos arroz, frijoles, un chile, culantro, una cebolla, y por acá tenemos la sal. De profe, si hubiera traído todo el mercado. Por poquito, la bolsa es muy pequeña más bien, ¿verdad? ¿Qué comida típica les recuerda a ustedes esos alimentos? Ay, profe, obvio, el gallo pinto. Imagínense en ese pinto, en un día que no tengamos lecciones, en la mañana a las 9. El sábado, que no hay clases. Y como picadito. Uy, un platanito maduro. Sí, muchachos, pero dejemos por un momento el desayuno y pensemos qué relación tendría ese gallo pinto con enlaces químicos. Es más, ¿qué es enlazar? ¿Acción de enlazar? Unir algo con otra cosa. Muy bien. Ahora, vamos a definir lo que es un enlace químico. Los átomos en la naturaleza tienden a unirse para adquirir cierta estabilidad. Las fuerzas que mantienen unidos a esos átomos, eso es lo que conocemos como enlace químico. Para dejar más claro el concepto de enlace químico, veamos lo que traemos del mercado. El arroz, los frijoles, la cebolla, el chile, el culantro y por supuesto la sal. Algunas combinaciones de sustancias forman enlaces y otras no. Por ejemplo, el arroz, los frijoles, el chile dulce, el culantro, la cebolla y la sal. ¿Son enlaces químicos? No, profe. Estaríamos haciendo una mezcla, no es un enlace químico. Correcto. Una mezcla no se forma mediante enlaces químicos. ¿Cuál de esos productos que mencionamos anteriormente tiene enlaces químicos? La sal, profe. ¿Por qué? Porque es un compuesto químico. Muy bien, Tracy. Pero ampliemos un poquito más el concepto de enlace químico. La sal es un compuesto químico formado por cationes, iones con carga positiva, enlazados a iones de carga negativa que se conocen como aniones. Definamos ion. Un ion es un tipo de átomo con una tendencia de perder o ganar electrones. Cuando el átomo pierde electrones, decimos que es un cation y lo identificamos con el signo positivo. Más, por otro lado, están los aniones, que contrario a los cationes, tienden a ganar electrones y los identificamos con el signo menos. ¿Queda claro entonces, muchachos, qué es un enlace químico? Sí, claro, profe, pero esto tiene que ver algo con la tabla periódica. En la tabla periódica de los elementos, son los elementos quienes forman los enlaces. En la tabla periódica nos muestra la tendencia a formar cationes y aniones, y de esta manera predecir el tipo de enlace según corresponda. Por ejemplo, existen tres tipos de enlaces: covalente, iónico y metálico. El enlace iónico se da cuando existe una transferencia de electrones de un átomo a otro y se mantienen unidos por la atracción de cargas opuestas. En tanto, el enlace covalente se forma cuando se comparten electrones para adquirir estabilidad. Por último, el enlace metálico se da cuando existe un mar de electrones que posee una gran movilidad
La sal, cloruro de sodio, forma redes cristalinas entre enlaces iónicos sodio-cloro. En tanto el agua se forma por enlaces covalentes. Los electrones de valencia se comparten de la forma hidrógeno-oxígeno. Por último, en un cable eléctrico de uso común como el cobre, el enlace entre sus átomos es del tipo metálico. ¿Queda claro, muchachos? Claro. Sí, claro, profe. Me alegra muchísimo. Ahora pasemos a un concepto importantísimo con respecto a los enlaces químicos, que es la ley del octeto. ¿Les parece? Bueno, profe, sigamos. Esta regla establece que los átomos buscan tener estabilidad y esa se logra cuando tienen 8 electrones en la capa externa de la nube electrónica. Por eso ganan, pierden o comparten electrones. Todos quieren tener 8, como la mayoría de los gases nobles, excepto el hidrógeno, que se vuelve estable cuando tienen 2 electrones, el berilio cuando tienen 4 electrones y el boro cuando tienen 6 electrones. ¿Y el número de oxidación, profe? El número de oxidación es la cantidad de electrones que gana o pierde un átomo para parecerse justamente a un gas noble. Bueno, espero que haya quedado claro el concepto de enlace químico. Noten la diferencia, que un enlace químico está presente en un compuesto químico y que los enlaces químicos no están presentes en las mezclas. Entonces, ¿qué, muchachos? ¿Entendieron todo lo de enlaces químicos? Sí, claro, profe. Sí, claro. Profe, de verdad, muchas gracias por todo. Mucho gusto. Profe, ¿qué? ¿Siempre nos va a invitar al pinto?